Días a todo, mbote na bino nyonso, bonjour. Lelo toza na recette na biso, la ou ratin del biso, esa recette équatorienne. Hoy tenemos nuestra receta que Laura que nos envió, es una receta ecuatoriana, donc típico de Ecuador. Gracias Laura por la receta. Merci Laura por la receta. Necesitamos en nuestra receta, toza na besoin na recette na biso, ton. Ton esa mbisi. Zambis amai, toza besoin pe ya manioco, necesitamos también yuca, necesitamos cilindro, casi 5 ramas de cilindro, cilindro parecido a perejil, pero no es perejil, ese cilindro huele más que el perejil. Hoy es agua celery, me da celery té, hoy es cilindro, es familia persil, ya celery. Mais oh, il y a solo ma casque le ka céleri. Tous avons besoin de tomates, nécessairement tomates. Tous avons besoin de piment doux, pimiento dulce, comillo, nécessairement comillo. Et oh, il y a ça va épice nous sous sucre. Na ebi comboté na lingala, ton na français, na bosani. Mais ça quand il y a muscade tout ça. Tous avons besoin d'oignons, nécessairement también cebolla, sal y aceite, mungua na mafuta. Vamos a hacer nuestro sofrito. Toko kalinga biloko na biso otoza nango necesaire. Vamos a poner el aceite un poco. Mafuta muke kaka. Vamos a calentar. Ya tenemos todo cortado. Tenemos nuestro tomate y cebolla cortada. Y este cebolla con tomate lo tenemos preparado para poner encima de nuestra sopa. Y esta es la yuca que ya lo tengo preparada también para nuestra receta. El picante. El picante que yo pongo, el picante que usamos en mi país. El picante es opcional. Al gusto. O pilipili na uchena bilogo na biso. Eza opcional. O balinga pilipili. Bache ba balinga pilipili. Pilipili te. San pilipili pe. Okolia na. E. Na bongisi pe de jambisi na. E ya prepare ya mi atum. Pa poner a mi receta. Ahí vamos. Aceite está caliente. Vamos a poner nuestra cebolla. Nuestro sofrito ya está hecho. Vamos a añadir el cilindro. Vamos a poner cilindro. La tomate na biso, na matungu na biso to kalingi, to kotia cilindro na biso na kati. Y vamos a añadir nuestro pimentón dulce. Tia pilipili na biso pilipili na biso du pimadu e nuestro tomillo, nuestro comino. Tia pe na epice na biso wana oyo ba check wana comino. Aba benga un comino. Me suele darte un coche a peataca a muscade. Comino, comino. Y vamos a poner agua. Coche a mai.
tuone awa. Casi cuatro vasos de agua. Après, quatre verres à maille. Et vamos a poner adentro nuestro. Vamos a poner adentro nuestro atún. Tocha ton aviso na kati. Sal, tocha mungo, vamos a poner sal al gusto, pongo un poco de sal y vamos a dejarlo hervir. Después de 15 minutos que hervimos atún, vamos a quitar el atún para poner la yuca. Après 15 minutos toco longo la mbisi na biso a nakati. Vamos a poner la yuca en el caldo. Tocha si como manioco na biso na sauce na biso tosaki. Place mbisi ezalaki. Donde estaba el pescado, vamos a poner la yuca. Voy a aprovechar para poner picante. No aproveché para echar piripiri en la casa. Nuestro yuca también está hecho. En 10 minutos la yuca está hecho. Vamos a quitar la yuca también para ponerlo donde tenemos. Mira, la yuca. Mañana con aviso pelembi. Ya está blando. Ahí. Vamos a poner donde pusimos la atún. Tochamos plástico, tochaki, ton aviso. Vamos a colar nuestro caldo donde pusimos la yuca con el atún. Toco pase supo na biso plasto chaki atún na manioco na biso. Vamos a apretarlo todo para que sale todo el sabor. Nuestra comida casi está hecha. Vamos a dejarlo que sea otro 5 minutos y luego vamos a servir. Donc totika eto kata 5 minutos ensemble. Bongo tokolia e recette na biso ecuatoriana. Nuestra receta está lista. Vamos a servir. Recette na biso ebeli. To serviran. Se pone caldo. Esa es la sopa ecuatoriana. Gracias, Laura, por la receta. Merci, Laura, por la receta. Y vamos a añadir cebolla con tomate. Así se sirve en Ecuador. Con el cuchillo con tomate. Voy a servir con anin.
batiaka biloko na bango na Ecuador. Tchè tomate na matungulu likolo. Aquí está nuestro plato ecuatoriana. Vamos a probar la sopa. ¿Cómo salió? Con la yuca. Ahí. Ahí vamos. Está caliente, ¿eh? Esa moto, tome cabiloco, eso es una fula. Así que me quemé. Es un plato caliente. Está rico, probalo. Es aquí toco, vos meca. Merci beaucoup. Vos suscribir, vos vas a la teco suscribir y a vos abonar, vos compartir. No olvidéis de suscribirse a mi canal y a compartir mi video. Gracias. Bye bye. Hasta luego.